qué se quedó con las conchas? No sé. Thank you.
Mara, te perdió Mayden. Ajá. Ahorita la alcanzo. Es que se equivocó ella, ¿no? No, es que me dijeron que uno me iba a bajar y después me dijeron no, de uno. Pero es que ahí ya se montó, ¿verdad? ¿Por qué cachas se quedó allá?
Nos unimos todos en esta Eucaristía, en la cual pedimos su protección y su ayuda, y encomendamos a los jóvenes que portaron el fuego bendito hacia este lugar, dando testimonio de fe, amor y devoción. Pero antes de pedirnos al Señor perdón, reconociendo humildemente nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que tu hermano comete un pecado de los que nos llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Que nos encontramos en la víspera en que esta comunidad da honor y gloria a María Santísima bajo la hermosa vocación de nuestra Madre de Joaquinita. Por eso, nuestra fe y nuestra devoción nos ha llevado a elaborar celebraciones eucarísticas con el único deseo, con la única intención de dar honor y gloria a María Santísima y pedirle también el remedio a nuestras múltiples necesidades. Y lo hicimos y lo hacemos, queridos hermanos, porque realmente reconocemos el poder tan grande que tiene María ante la presencia de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó en sus entrañas y que quiso hacerse semejante en todos nosotros, menos en el pecado. De tal manera que el testimonio de la valiosa intercesión de María Santísima la hemos escuchado precisamente en esa narración del Evangelio de San Juan que hemos tomado en su capítulo segundo, versículos del 1 al 11, cuando se nos dice claramente cómo en aquel tiempo se celebró una boda en Caná de Galilea y a esa boda fue invitada María, madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados. Pero cuando se da cuenta María que falta el vino y que seguramente van a quedar en vergüenza aquellos novios ante la multitud, ¿cómo entonces María se hace acompañar de Dios y se acerca con la gran confianza de que su hijo no la puede
despreciar, digamos así, y con la autoridad de una verdadera madre, él ordena a su hijo, como le dice simplemente, hijo, no tienen vino. Y al parecer la respuesta que le da Jesús es una respuesta quizás que nosotros podríamos pensar, una respuesta llena de, pues, una respuesta negativa, una respuesta grosera, pero no, queridos hermanos, simplemente Jesús le contesta, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Seguramente le diría, nosotros somos invitados, pero además de eso, tú bien sabes, madre, que no ha llegado todavía mi hora, no ha llegado el momento en que yo pueda manifestar lo que realmente soy, el Hijo de Dios, el Poderoso y el Omnipotente. No ha llegado mi hora, no se han cumplido las Escrituras. Pero María, sabiendo que su hijo no podía defraudarla ante aquellos clientes, como simplemente y le dice con la confianza que le manifestaba a su hijo, cuando le dice a los que le acompañaban, hagan lo que él les diga. Y María Santísima se retira a su lugar. Y en ese momento es cuando realmente Jesús, por la intercesión de María Santísima, su madre, ¿qué es lo que hace? Hace que las Escrituras, hace que las profecías se cumplan. Y es entonces cuando, viendo que se encuentran 6 tinajas cada una, 6 tinajas de 100 litros cada una, y que los judíos utilizaban precisamente para la purificación de los judíos cuando se celebraba alguna fiesta, como entonces Jesús, al darse cuenta de que estaban precisamente vacías, simplemente les dice, llenen esas tinajas de agua. Y una vez que la llenan, ordena, saquen un poco y llévense la mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino, se la llevaron al mayordomo. Y como hemos escuchado en la Sagrada Lectura, el mayordomo prueba aquel vino exquisito, de tal manera que queda maravillado y llama al novio y le dice, mira, en una fiesta siempre se sirve al principio el mejor vino, y cuando todos ya han bebido bastante, entonces se sirve el más corriente. Pero tú has hecho todo lo contrario. Al principio sacaste el vino corriente, pero no estás sacando el mejor. Desde luego el mayordomo no sabía la procedencia de aquel vino, solamente los servidores. Y ese fue precisamente, queridos hermanos, el primer milagro que hizo Jesús y que nos hablan los invitados. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Todos démonos la paz. Que esta muerte sea. Yeah.
Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Muchas gracias a Dios. Que personas devotas de la Santísima Trinidad han obsequiado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Oremos, Dios nuestro, la palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estas vestiduras, este mantel y esta cabellera y estas imágenes, San Judas Tadeo. Y conceda a los que la van a utilizar, saber de gracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar por influencia de tu nombre la salud del cuerpo y el sueño del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Derrama tu bendición sobre esta mesa más alegre, se va a utilizar su alegría siempre. De hecho, me estoy subiendo por mi cama para poder alcanzar. Por el santo nombre se puede perder el alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro.